batalla de tonterías, no más vueltas al asunto. Sé que quieres tú conmigo. No me gustan las mentiras, ¿para qué voy a negarlo? Yo también quiero contigo. No me vengas con el cuento. Ándale, Víctor. ¿Querías conmigo? Pues ahora me cumples. Yo nomás dije que esto era en serio, no en serie. Y un ratito, pues. Ándale, pues, te voy a dar tu ratito, señorón. Aquí Casuales, de Vida Titinesca. Comenzamos. Déjate de cosas y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. Piérdeme el respeto. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Tardes. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos aquí en Aquí Casuales de Vida Titinesca, en este hermoso viernes. ¿Qué estamos ahora? 27. Ajá, 28 de abril 28. De 2017. ¿Cómo estás? Fíjate que gracias a Dios muy bien. Contento porque el día de hoy nos acompaña una gran amiga, una hermana, alguien que amo. Y ella lo sabe, soy correspondido. Sí, claro. Totalmente. Verónica García Manrique, de la Ciudad de Querétaro. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Y contenta de estar con grandes amigos. Muchísimas gracias, bienvenida. ¿Cómo andamos con el tema de hoy? Fíjate que muy... Pues me saqué de onda con el tema. Porque hoy vamos a hablar con lo que es los paradigmas. Ajá. Y al ver que qué es un paradigma. Sí. Que estoy viendo, digo, para no equivocarme, porque hice mis apuntes. Que es un modelo mental, es un grupo de creencias y un modelo a seguir. Sí. Entonces, pues te das a la tarea de tratar de buscar qué es un paradigma, cómo nacen los paradigmas. Y pues créeme de que es algo impresionante. Así es, Víctor, así es. Yo creo que el día de hoy que nos está acompañando aquí Verónica también es fundamental. Ella trabaja en todo lo que es rompiendo un paradigma para la atención a las personas con discapacidad, ¿no? Claro, la gente tiene una idea de ellos, pero la realidad es otra. Así es. Es otro el paradigma que tiene. Así es, correcto. Y fíjate, Víctor, en este día de paradigmas que estamos hablando, tuvimos el intro de una serie que en su momento también rompió paradigmas, que fue esto de la dimensión desconocida. Un programa que le gustaba mucho a mi papá porque yo estaba muy chiquito, fíjate. Sí, tú eras un bebé en pañales. Casi no lo entendí, pero mi padre me lo platicó y por eso conozco ese programa también. Un programa que también, sí, rompe estos paradigmas con ciertas generaciones y además es el parteaguas para otro tipo de programación también a través de la televisión, ¿sí? Esto claro. Es bien interesante porque también fue de los primeros programas que se hacen como serie, en Europa le dirían los culebrones, en España, y entonces se hacen como series, pero que son mini historias contadas de acuerdo a todo esto inexplicable, pero que también existe y forma parte de nuestra realidad, ¿no? En esto que tú estabas comentando, Víctor, acerca de los paradigmas, yo también traje así como mi tarea en relación a lo que es la palabra paradigma en sí. ¿Sí? Se los voy a leer a todos ustedes y al público. Paradigma proviene del latín paradigma. La palabra proviene del griego paradigma y el latín paradigma, cuyo significado es ejemplo o modelo. Es empleado para indicar un patrón, modelo, ejemplo, arquetipo. Alude a aquellos aspectos relevantes de una situación que pueden ser tomados como un ejemplo. Inclusive la etimología de la palabra nos indica que esta puede ser sinónimo de ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tú mencionabas, Víctor, acerca de estas cuestiones mentales, estas cuestiones también tienen que ver con la cultura, ¿sí? Y una parte importante de la cultura es precisamente el cómo repetimos a veces esquemas de pensamientos de otras personas
Y cuando se da uno nuevo, ¿qué pasa, Víctor? En realidad se debe de romper. Uh-huh. Por ejemplo, el que no tranza, no avanza. Ándale. Y entonces hay que transar aquí en México. Hay que estar deludiendo, hay que estar ocultando, hay que engañar, porque si no, aquí no avanzas. Qué raro es aquel espécimen que te encuentras que te dice el señor, señorita, se le cayó y es suyo, se lo devuelvo. Ajá. No, ese señor es bien raro. Ajá. Pero hasta que se da un buen evento como estos, considero que hay que romper muchos paradigmas aquí. Yo como mexicano me dolió ver muchos paradigmas que no nos ayudan en nada. Es increíble que si yo me pongo a barrer mi banqueta bien y le barro la de mi vecino va a decir, ese algo quiere. Ajá. Este no sé qué trae. Ajá. Mira, regó mis plantas. Cuando veo a las señoras que riegan y de hasta pintan la rayita con la manguera. Sí, sí. Entonces yo digo, ¿por qué no vamos a romper un paradigma? Así es. El mexicano, tenemos tanta cultura, tenemos tanta belleza, que pareciera que en la conquista famosa nos quitaron todo. Se olvidó. Y ahora resulta que hasta los blancos son buenos. ¡Ándale! ¡Ah, qué caray! Sí, porque, por ejemplo, yo de más chico yo decía que, pues, yo por eso, haber vivido entre la nieve allá en Alemania, se me quemó la piel. Sí, sí, seguro, del frillito. Por esta, era blanco. Hasta el ojo azul se me perdió. Bueno, yo te lo veo así como que entre azul y buenas noches. No, eso es catarata. Ah, perdón. ¿Hasta el ojo azul se me perdió? No, sí, ya te digo. Bueno, yo te lo veo así como que entre azul y buenas noches. No, eso es catarata. ¿Juntaban? Ah, perdón. ¿Qué experimento que juntaron? Cinco changuitos. Y en una escalera, en la parte alta, pusieron una penca de plátanos. ¿Sí? Entonces, pues el changuito que le dio hambre subió y estaba tomando los plátanos. Y ándale, los cuatro que estaban abajo los mojaron. Sí. Bueno, ya está. Otra vez, el segundo changuito. Igual lo mismo, los volvieron a mojar. Y así cada vez que cada chango subía, lo mojaban. Sí. Entonces hasta que dijeron todos así, como que vieron a uno que se subió, no, lo agarraron a trancazos. Dijeron, ¿A qué caray? Y así estuvieron en ese ejercicio que no se dejaban subir. Que no, nadie quería que se subiera porque los mojaban a los demás. Bueno, el ejercicio continuó, quitando a uno de estos changos, de estos cinco, lo sustituyen por uno nuevo. Uh-huh. Este, pues el momento que ve que en los otros cuatro changos no se subían a agarrar su platanito, él se sube. No le han puesto una tranquisa entre todos. Dijo, bueno, pues si yo tengo hambre, ¿no? Ah, no, pues lo volvió a intentar y le volvieron a dar sus trancazos. Ay, pobrecito. Bueno, sustituyeron al segundo chango y pasó y se repitió la misma historia. Él no sabía por qué, pero él sabía que si subía a la escalera, le pegaban. Pobrecito. En el momento que los cinco changos que fueron ya sustituidos, ellos ya no se subían a la escalera. Entonces llegó un nuevo chango, intentó otra vez lo mismo y lo volvieron a golpear entre todos. Entonces el chango dijo, bueno, ¿y por qué me pegan? Dije, pues no sabemos, pero así es aquí. Ellos sí, no sabían. Ya ni sabes. Ya no sabes. Ya es una herencia. ¿No te suena esto algo así muy parecido a nuestra sociedad? Totalmente. O sea, ni siquiera analizamos, ya lo hacemos. Increíble, ¿no? Pero así te van condicionado y se va creando un modelo el cual no funciona. Ah, no, yo me fui hasta el pasado. Ay. ¿Por qué dicen que los ricos son malos y los pobres son buenos y se van a ir al cielo? También por esta, así dice. Así dice. A ver, ¿y por qué? Ah, bueno, porque por a través es más fácil que pase por la aguja de un camello que un rico, ¿no? Ah, bueno, entonces, pues qué buena onda, ¿no? Ay, donde no existe el cielo. Jodido aquí, jodido allá. Imagínate, entonces. ¿Pero qué sucede realmente? ¿Por qué el rico fue tan vituperado, tan todo? Pues por algo muy simple. Los ricos eran aquellos que iban y conquistaban los pueblos. Hoy se llamaría invasión, hoy se llamaría ratero. Claro. No, en esos tiempos era bien visto. Ajá. Era poder, ¿no? Era el poder, voy y conquisto. Llegaron aquí. Ah, bueno, me encontré el chocolate, me encontré oro, me encontré aves exóticas, me encontré. Ah, bueno, hasta las mujeres, a esas también la encontré, también es mía. Sí. Esto es increíble. Y son alabados porque son conquistadores.
el pueblo romano, el pueblo griego, todo esto. Entonces, como que muy queridos no son. Ajá. Pero yo, bueno, yo si hubiera vivido dentro de los mayas o dentro de los olmecas, oye, estos malditos llegaron, bueno, hasta mi vieja me quitaron. Oye, no sé. Vale. Pórtate bien, Víctor. Fíjate. Me dices, no, sí, de veras me porto bien. Ahorita que estás comentando eso precisamente, ayer tenía una disertación facebookera con una persona en donde yo posteo una isla, es un mini video de una isla donde hay una cueva y es una cueva dedicada a la fertilidad, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero está curiosamente llena de puros falos, de piedra, de madera, de troncos, etcétera, pero todos son falos, ¿no? Entonces esta persona decía que era parte como de estas dualidades que manejan todas las culturas y bueno, entonces a mí me hacía ruido algo y me puse a leer un poquito porque déjame te digo que cuando algo me pica, me pica. Entonces me pongo a leer y lo que me hacía ruido era porque una persona comentaba que era mi comadrita, que cómo era posible que si estaba dedicada a la fertilidad hacia las mujeres, estaba más dominada por falos. Claro. Y entonces en esta cuestión cultural, que es un paradigma también la cultura, a mí me hacía ruido la cuestión de que no es de que fueran los falos, sino lo que permea la cuestión androcéntrica del culto hacia la mujer en una cuestión reproductora, y en ese sentido solamente se ve a la mujer en una cuestión reproductora, invasiva, ¿sí? Si bien es cierto que es un video dedicado a la parte de la fertilidad, pues tendría que haber también como ese equilibrio, ¿no? No solamente se ocupan los falos para la cuestión de la fertilidad, claro. Se ocupa también la cuestión femenina, la cuestión del útero, y dice, no, pero es que la cueva simboliza en sí ya el útero. Le digo, pero predomina esa invasión androcéntrica hacia la mujer. Y entonces en esta lógica me quedo pensando yo la cuestión androcéntrica de esa invasión hacia las mujeres y cómo en estos tiempos actuales, desde el siglo pasado a la actualidad, las mujeres hemos tratado y estamos logrando romper todas estas sinergias culturales de invasión a lo que son el cuerpo, ¿eh? Sí, claro. Y esto que dices tú, llegan estos colonizadores, en este caso los españoles, a través del financiamiento portugués, ¿sí? América, en donde llegan y es una colonización y una invasión tremenda, ¿no? Claro. A tal grado de que también disponen del cuerpo de las mujeres como esta modalidad bélica de invasión hacia la transformación de la especie, sí, de la raza, ¿sí? Y entonces en esta lógica nos vamos a un comercial, a una pequeña pausa, vamos a escuchar a alguien bien padrísima, madrísima, bella Mafalda, que también rompe paradigmas. Vamos a escuchar qué nos dice Mafalda para que todos estemos al pendiente y regresamos y aquí en Facebook nos quedamos en transmisión en vivo, ¿va? Comiendo pastel. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Regresamos, estamos en vivo, en radio, en el programa Aquí Casuales de Vida Titinesca, con este fabuloso espacio que nos da los colores de la discapacidad. A través del señor Víctor Casales. Muchísimas gracias. Saludos a los sordos. Consulten, por favor, el link Mix LR de los colores de la discapacidad de la revista Levántate Hoy, sorry. Y también en el link de YouTube, sí, con los colores de la discapacidad. Ahí nos van a encontrar también grabados, ¿verdad, Víctor? Claro.
Sí. Todo esto gracias, gracias, gracias a que este señorón, qué linda. Víctor Casales, se compromete mucho a la difusión de la cultura, de nuevos tópicos, de que la gente nos informemos, no nomás recibamos esta lógica depositaria de cierta información, y ahí está rompiendo un paradigma, Víctor. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque ¿cómo, qué hemos vivido, Vero, con los papás? Uh-huh. El mi hijo tiene discapacidad. El pobrecito, ay, él no va a poder. Uh-huh. Los angelitos. Ay, los angelitos son maravillosos, ¿eh? Yo no me he topado con ninguno aún. Sí, ay, qué caray. Y mira que ya tengo muchos años de esto, no los he visto las alas. No, porque pues, vamos, bajo ese esquema del angelito, no tiene ni los sexo. Los asexuados. ¿Han asexuado los angelitos? ¿No sabes si es niño o niña? No. Ajá. ¿No? Pero si vieran que no, es cierto, no hemos encontrado angelitos, y ese es otro paradigma. Ajá. Los niños down. Y ajá, pasa el señor de como de más de 40 años. Los niños down son niños eternos. Ajá. Sí. Ajá. Y son, ay, pobrecitos, ¿no? Ajá. La lástima predomina. Sí. Y cuando encuentran sus potencialidades, sus habilidades, están rompiendo ese paradigma. Es como el Alex, que ya está trabajando, que me contabas. Sí. Ay, qué maravilla. Y que tiene toda la... Y como igual muchos, todo. La verdad, digo, a nivel nacional se está haciendo una campaña fuerte por la inclusión laboral y pues sí, tiene que romper paradigma. Sí, ya no son de pobrecitos. Un empleado tiene la capacidad de, no es un pobrecito, no. Tampoco me lo sobreprotejas en el trabajo. Así porque es. Tiende eso. Sí, tienes que ver su capacidad y poner la capacidad responsabilidad. En la, sí, claro, totalmente. Sí, entonces, hay, es que tanto paradigma, fíjate, yo veía también uno que me llamó, que se me hizo muy jocoso. ¿Por qué el asiento de las bicicletas viene así? Y tenemos dos. Ay, a mí no me cala, ¿por qué ¿eh? No hacen una que tenga dos? No lo entiendo. Bueno, habrá algunos que nuevos hasta modelos. Le quitan el asiento. Ay, ¿verdad? No, no más ustedes. Yo estoy bien carnosita y a mí me... Es que se mete. Se mete de veras. Ah, sí, Jesús. Doctor Navarro. Encantado. Sí. Yo no le guardo pastel. Venga, ay, no, con todo respeto, doctor. Ándale. Así es. No, mi estimado Jesús, como siempre, un gran guerrero, un gran hombre. Mis respetos y mi admiración. Sabes que eres muy un gran aliado de nosotros. También un gran luchador social. Pues ya les digo, yo recomiendo romper ese paradigma en las bicicletas. Porque no lo dudo que habrá gente que le quite hasta el asiento, ¿verdad? Y allá anda vuelta y vuelta en la bicicleta. ¡Víctor! Pero no debe de ser así. ¿Cómo dices tú, Sándalo, padre? Bueno. Dios así. Algo que me hizo entristecer. ¿Qué? El negro antes era una persona no digna. Ah, claro. Eran considerados animales. Personas afrodescendientes. También llamarlos negros es despectivo. Sí, tienes toda la razón. Yo nada más por referirme al color, al okay. color de la piel. Entonces, hoy se ha visto al paso de los años que la dignidad no tiene color. Así es. Ay, y un dato que me encontré, que de veras que este me llamó la atención. Dentro de 1000 años nada más va a predominar el color bronce. ¿Cómo? Sí. Nada más va a haber bronce por toda esa polución, por la invasión del sol, todo esto. Qué increíble, ya somos de moda. Entonces, mis queridos amigos blancos, ríanse, nada más tienen 1000 años. Gocen, 1000 años nada más. Vamos a hacer la raza dominante. Me van a decir el cobre, ¿cómo el centavito? Por el color cobre. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Te acuerdas? El quinto. Yo por eso me asoleo mucho y me bronceo mucho para agarrar este tono de piel. Pues sí, repito, sí. Casi albino. Y... Sí, sí, sí. De Alemania para acá, para el mundo. Frega la nieve. No se acerquen mucho a la nieve, quema también. Totalmente. Hay paradigmas que se han roto. Por ejemplo, los mejores relojes eran los suizos. Sí, claro. Sí. ¿Y sabían de que el que inventó el reloj suizo... Fue a Suiza para darles la idea. Y ellos dijeron, perdón, pero los mejores relojes son los que hacemos nosotros, son muy precisos. Uh-huh. Bueno, hoy el país que hace los mejores relojes es Japón. Wow. Y ahora el reloj, antes nomás te daba la hora, ¿verdad? Sí. Así es. Y luego la fecha. Así es. Y te decía si era día y noche. No, hoy el reloj da esta información. Está conectado al internet, puedes mandar correos electrónicos, habla. No, además, o sea, por mensaje, porque hoy lo vi en la mañana,
le dices, quiero que mandar mensaje a tal, y lo manda. Yo volé. Estos son los relojes, estos estamos rompiendo paradigmas. Uh-huh. Yo iba a la farmacia hace varios años a comprar medicamentos. Uh-huh. Hoy puedo comprar las croquetas de mi perrito, puedo comprar una cerveza, puedo comprar un refresco, salchichas. Sí. Es decir, papas. Se está rompiendo todos los paradigmas que en un pasado era, y hoy no. Uh-huh. ¿Sabían ustedes que a Pedro Vargas, todo el mundo lo conocía por su voz, pero físicamente no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque él tenía que viajar en los camiones, etcétera, en grandes caravanas. Entonces la gente pagaba el boleto para ir a ver cómo era Pedro Vargas. Wow. Porque nada más había radio. Impresionante, ¿no? Sí. Y ahora se rompe el paradigma. No tienes ni idea ni cómo canta, pero qué bien se ve. Claro. Y se nacen entonces muchos artistas de plástico. Sí, niñas sí. Y niños muy bonitos, sí, que sí, ni sí. Cantan, ajá, pero está muy bonito. Sí. Claro. O sea, se están rompiendo una y sin fin de paradigmas que yo considero que estos modelos sociales, ajá, deben de cambiar. Y que también es esta parte del avance tecnológico, ¿no? Me parece que también dentro de todo lo que es la cuestión cultural, en cuestión de la educación, todos los rituales religiosos, los rituales de creencias paganas, todo aquello que lleve a una transformación de la cultura, pues trae consigo también todo lo económico, también trae consigo todo lo social. Y en esta parte de la tecnología me parece que es de los rompimientos más significativos que tenemos como parteaguas para la inclusión de nuevas perspectivas de ver el mundo, ¿no? Y además en este ver el mundo es también la diversidad de las formas de pensar. Y entre ellas algo que ustedes están comentando y me parece muy interesante, cómo a las personas con discapacidades, cómo a las personas que son lamentablemente sometidas por algún tipo también de violencia en su momento, uh-huh, ¿sí? Cómo también en este momento los derechos, por ejemplo, que tienen las personas es un paradigma también. O bueno, también los autogestores que ya están surgiendo, así es, que son personas con discapacidad, así que hablan es por ellos mismos. Ya así ni siquiera es hay otro, o sea, ya sí lo rompieron. Eso es sí genial. ¿Sabían ustedes que más o menos en el año de 1890, cuando fue casi al final de la Revolución Industrial, no existían lo que se llaman ahora derechos de la infancia? Les voy a platicar la historia de una niña que se llamaba Mary Hale, más o menos, creo que era Hale. Esta niña lamentablemente fue brutalmente golpeada en su momento por quien era su mamá y su papá biológicos, ¿sí? Quedó tan mal físicamente hablando que la gente quedó muy indignada en Londres. Entonces no tenían conocimiento de que algún marco legislativo la pudiera proteger porque querían hacer justicia en materia de que ese papá y esa mamá no volvieran a agredir a esta niña. Claro. ¿Y cómo le hacían para protegerla? Bien, pues ¿qué creen? Se recurre a la ley de protección a los animales. Ay, no. En su momento para poder protegerla. Ayudarlo. A ella. Quiere decir que los animales estaban supeditados a una cuestión de protección más que el humano, y en este caso a niños y niñas. Y entonces esta niña toman ciertos artículos de esta ley en donde se señalaba que era un ser indefenso, ¿sí? Casi en similitud a un animal, ¿sí? Y que fue maltratado por una persona adulta, y entonces a partir de ahí se genera más adelante, bueno, se empieza a generar un marco legislativo en favor de la protección de niñas y niños, pero no se hace una declaratoria oficial hasta ¿qué año creen? ¿Era en 1800 eso? Ajá. ¿Será hasta 1900? ¿Siglo XX? 1994. Ay, no, no es real. Con la Convención Mundial de los Derechos de la Infancia, en donde se declara el interés tiempo superior de la infancia. Casi 100 años después se da una relevancia a nivel y de impacto mundial para la protección de todos los niños y niñas, en el que México firma por primera vez ese tratado y rompe un paradigma. Porque aquí en México los niños no tenían una categoría ciudadana.
a los niños y niñas no se les registraba ante el registro civil. Sí, no tenían esa categoría ciudadana. Solamente tenían una categoría de un ser como... no, ¿como un cuando solamente te lo reconoce la iglesia, por la cuestión del bautizo y eso, y era la iglesia predominante católica. Entonces, cuando se le da una categoría ciudadana a los niños y las niñas para el registro civil, ¿con quién crees que pasa esto? No, con las reformas de Benito Juárez. Ah, nuestro gran reformista, mi respeto. Señor. Señor Noronón. Sí, entonces con él se da una categoría ciudadana a los niños y niñas, pero el reconocimiento de sus derechos es hasta el año de 1994, como tal. Aún en la Constitución mexicana, solamente tenían el derecho a la educación, ir a la escuela, pero no esta categoría ciudadana, no sé si me explica. Y de derechos universales, bien. Entonces, en esta lógica, el paradigma que rompemos es el, no pretexto, pero sí es la validez para todo lo que estamos haciendo desde nuestros espacios de apoyo y defensa de los derechos tanto de las personas con discapacidades como de las personas que son abusadas sexualmente. Claro. Entonces, fíjense nada más cómo hemos rompido estos paradigmas en donde las personas, se me hace muy dramático decir, estamos categorizadas a partir de un marco legislativo, cuando no tenemos que tener una categoría, porque eso también es discriminatorio. ¡Wow! Fíjate que… es que y espero que todo el mundo sabe que soy un hombre muy espiritual, que amo a Dios… Y espero no meterme en broncas, pero sí quiero señalarlo. Estuve leyendo en la Biblia cómo era el divorcio. ¿Cómo funcionaba el divorcio antes? Ajá. Ah, pues agárrense. Nada más está autorizado que el varón sea el que demande. Él hacía una carta. ¿Y si él repudio? Quería, bye, eso se hacía. Así, la sacaba. Ándele, adiós. Así simple, le hacía su cartita. Por este. Pues, mira mi ceja, ya. Tienes hechos. No, ya no. Se le está levantando esta. No, ya te va, no, espérate. No, espérate, para que se agarre. No, espérate. Fíjate que ya hacen el repudio. Ya en la porción, ya se fue. Pues no más bastaba eso. Ella no se podía casar hasta que el señor se muriera. Si no cometía adulterio el que se fuera a casar con ella. Y los adúlteros, pues ya verán. Espérate. Pero hoy, agárrame, ¿verdad? Pero ahí va. Agárrame. ¿Cómo se rompen los paradigmas? Digo, porque las iglesias, y digo todas, porque todas se basan en lo mismo. Sí, hasta que la muerte nos separe. Se quedan calladitos. Y la supremacía masculina. No dice nada, pero en la Biblia ahí dice. Entonces, ¿qué onda? Pero en fin, ¿qué está sucediendo ahora en nuestro siglo XXI? El 90% de las demandas por repartición de bienes inmuebles está hechas por mujeres. ¿Y tienes algún problema con eso? No. Yo nada más lo menciono. Para que vean cómo la mujer, en ese ímpetu, en esa voluntad de cuidar sus hijos. Porque la que realmente demanda y protege a la familia, con respecto en un rompimiento que las víctimas son los hijos, es la mujer. Y la mujer por eso demanda. Y por eso ella dice, no quiero perder mi patria potestad, aunque no sé de qué vamos a comer. Pero voy a pelear para que no me quiten a mis hijos. Lo curioso es que muchos varones simplemente corren. Y en el área de la discapacidad, tú lo sabes, Vero, se van. Sí. No, y desde que nacen. ¿Sí? O sea, realmente abandonan. Sí. Entonces, sí. Esta riqueza, cuando no descubrimos, cuando nada más tenemos un modelo a seguir, sí. Es obvio que no funciona. Sí. Y hablo, por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Recuerdan la escena? Llega a México, se hinca y besa el suelo. Sí, claro. Todo mundo. Viva Juan Pablo II. Porque muestra esa humildad, bla, 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 bla. Claro, se les olvidó que él fue director de teatro y sabe manejar la emoción. No, pero y se les olvida que fue el principal protector de Marcial, de la Legión de los de Cristo. Entonces, eso es bien importante. Y con esto nos vamos a un corte porque me estoy empezando a enojar. Sí, ya se le levantó la ceja. No. Vamos a escuchar una persona que ha roto todos los paradigmas en materia de esa voz maravillosa, de cantarle las injusticias, de hacer evidente a través de su música, que la música también rompe paradigmas. La negrita hermosa, sin ser despectiva tampoco, sí, no. La negrita hermosa Mercedes Sosa,
todo cambia. Con ustedes, Mercedes Sosa, amiga de Gustavo Cerati. Con los años cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Empezamos y comenzamos, Víctor, ¿todo cambia? Fíjate que, bueno, Mercedes Sosa, una de sus más grandes, que no creo que nadie me diga que no la he escuchado, de Gracias a la Vida. Y es una canción sasa. De Parra, claro que sí. Sí, o sea, no, mis respetos para la señora. Yo son de esas personas que yo siempre he insistido, ellos no deben de morir. Ajá. No sé por qué se tienen que morir, pero bueno… Pero ahí tengo sus discos, lo guardo. Y otro que yo digo que tampoco, Michael Jackson también. Y dejan un por legado. Si no sabían, Michael Jackson era pelón. ¿Pelón? Pelón. ¿Y él cómo usaba, le pusieron qué implantes? Pelucas, no, él usaba pelucas.
Son de las cosas que poca gente sabe. Ay, mira. Se las ponían, se las pegaban y todo. O sea, no fue con... como bailaba, ¿recuerdan ¿no? el anuncio de Pepsi que se quemó? Que se le quemó. De ahí y a partir de ahí le quedó. Ay, qué interesante, no sabía yo. No, por esta también. Sandrita, si me estás viendo, hermosa niña, que es súper fan de Michael Jackson, hija de Solecito, una gran, gran mujerón, tremenda. ¿Cómo ves que era pelón Michael Jackson, hija? ¿Eh? Sí. Y no dormía en una cama de estas de... Ese era un... ¿Cómo se llaman? ¿Varéticas? Mito. Sí, era un mito. Que se inyectaba, no sé, hormonas de chango para ser eterno. No es cierto. Eso tampoco. No, porque se lo cargó el payaso. Pues ¿se murió? De todas maneras, se murió. Ese es otro paradigma. La muerte es la única certeza que tenemos y nadie lo ha podido romper. Puede está manifestarse. Tan chido que nadie regresa. Sí, nadie. Nadie regresa. Aún y con ese Dios del que dices, ¿quién ha vuelto para decirte cómo es la muerte después de...? Bueno, es que nadie vuelve. ¿Mm? Los que andan aquí deambulando son almas, pero malignas. Agárrense. Se me apareció mi abuelito. Pues tu abuelito entonces era malo. A ver, pero ¿qué hacemos, Vero? No creo que todas sean malignas. A ver, pero ¿qué hacemos? Este paradigma. Ahí dice también, ahí dice. ¿Yo qué? Yo no estoy inventando, ahí dice. ¿Yo qué? Decía Mao Zedong, yo le temo más al hombre que lee un solo libro que al que no lee nada y vive en la ignorancia. Eso es cierto. Pero también ya con eso le dije salud todo. Mental, ¿eh? O sea, sánalo, diosa, sánalo. La ignorancia da salud mental, ¿eh? También, por si no lo sabe. Bueno, yo me encontré, dije, ¿cuál será el mayor paradigma que se ha roto? Porque yo decía, la Tierra era cuadrada. Ándale. Puede ser un paradigma. ¿Era Galileo Galilei? Así es. Y luego ya ves que aquel gran hombre, Cristóbal Colón, también ya dijo... Ese es tu paradigma, para ti. Ese es un paradigma. Para ti. Sí, porque ni redonda es. También ahí dice, o sea... Tiene sus protuberancias. No, es ovalada ahora. Sí. Ay, es ovalada la Bueno, tierra. Eso dicen, no sé. Ah, dicen. Avísenme. Deja que alguien me dé chance de treparme. De treparme y verlo desde arriba, entonces ya... Ah, ok, está bueno, bien. Bueno, para mí, ¿cuál es el mayor paradigma? Me encontré el año 1789. Wow. La Revolución Francesa. Ah. Porque entonces libertad, en un pasado, exacto. Fraternidad. Yes. Y no sé. Libertad, fraternidad y ay, se me fue el otro. ¿Cuál no es sé. Como pues si alguien nos ayuda en el Face. Sí. Yo porque yo nada más la verdad me recuerdo libertad, fraternidad. Pero ¿qué sucede? Se van a abolir todos los derechos feudales. En pocas palabras, fue lo más hermoso que yo considero que en la historia se dio. Porque fue la Revolución Francesa, el 14 de julio, y en el 4 de agosto se junta el Congreso y determinan que ya las propiedades no son de los reyes. Entonces, ahora, todos estos señores feudales que se apropiaban, conquistaban y se enriquecían, ahora ya no son. Ahora, se demuestra que la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque puede aspirar cualquiera... Puede aspirar a ser rico, pero ¿qué le piden? Prepárate, estudia y se rompe todo el paradigma y se ve que sí se puede ser un hombre rico y poderoso sin ser rey. Porque antes iban heredando los reinados. Es sí. más, todavía en el siglo XXI todavía hay 2-3 propiedades que tienen Londres. Que tienen España, no sé. Tienen reinados España, Grecia, Inglaterra, Escocia. Mónaco. Hay muchos principados. Ajá. Se los dejo de tarea. Díganme países de Europa que no terminen en A. Son 5. Ah, ¿verdad? Ya dije uno, Mónaco, Vaticano. Ahí faltan 3. Pero ay, entonces, otro reinado es ese, tienes razón. Entonces, yo considero que para mí, a mí en lo personal, se acaba esos reinados, se acaban los reyes, se acaban esos príncipes y princesas. Y se viene entonces que las personas la tienen monarquía. La misma oportunidad. Claro, ya te imaginarás un Bonaparte tomando la posesión, cuando agarra y le arrebata la corona al Papa y le dice, usted no me la va a poner, yo por mis méritos me la pongo yo. Esto fue hermoso, sí. O sea, estamos hablando de un paradigma impresionante que considero que a la humanidad le cambió. Igualdad. Libertad y fraternidad, y no lo veía aquí, igualdad, libertad y fraternidad, ya me acordé, pero también déjame te digo que en la Revolución Francesa pasó algo bien interesante, aparte de que le dieron cuello a Antonieta, que se me hizo bastante injusto, porque… Eran reinados de amor, para que vean que el amor mata, ella gastaba lo que le daba el marido, sí es cierto, fue una mujer ambiciosa,
Pero yo me remito, voy a hacer este paréntesis, me remito ahorita con Duarte, ¿sí? Ese es, ¿hace cuenta que se está repitiendo la misma Fíjate historia? Me hiciste recordar al Puerquito Fest que vamos a estar para el 5 de mayo. 5 de mayo, Puerquito Fest, saludos. Librería Porrudo con Celia, Rosales, gracias. Entonces, con Duarte, o sea, ¿cómo fue esa monarquía de este partido tricolor en donde Duarte genera un chingo, muchísimo dinero? O sea, mucho, para los que demasiado, no entendieron la palabra, demasiado, mucho. Demasiado, harto remucho. Sí. Y a la esposa la dejan libre por esta concertación de que conserve ya propiedades, pero yo me entrego, ¿no? Entonces me voy a esa época de Luis XV y esta María Antonieta, y es exactamente lo mismo. Nos vamos a un corte y regreso con esta parte también en Francia, Olimpia de Gauss, en donde en paralelo ella defiende los derechos de la mujer. Ese es otro paradigma y me voy y regreso. Él dijo un paradigma, yo digo el feminismo es un paradigma. Hazte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. La renta está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, me caes si no te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Aro, 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 aro. Si quieres probar tu suerte, revísate los calzones. Encontrarás un cachito con dos aproximaciones. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue a enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Regresamos, terminamos con la canción de Chava Flores. ¿Cuál crees? La de ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Otra canción que rompe paradigmas, en donde pone el dedo en la llaga, Chava Flores, ¿sí? Un intérprete que te encanta. Es una canción actual todavía. Sí, sí. Y fíjate que es una canción también que tiene que ver con derechos. Y que también tiene que ver con una parte en donde sí es cierto que los sueños te empoderan, pero también los sueños pueden ser eternos y ahí te duermes y te duermes y te duermes en los brazos de Morfeo y nunca despiertas, ¿no? Estos sueños guajiros, ¿no? Que decían los sueños guajiros. Entonces también hay que romper ese paradigma y decíamos hace rato, un paradigma muy importante que se ha roto es precisamente esto que comentabas acerca del poder y control que tiene la mujer desde… Un libro ya tan añejo, tan obsoleto. Por eso a mí cuando me dicen, respeta las creencias, es que hay ciertas creencias que yo no las puedo respetar. Es que no están actualizadas. Y más que estar actualizadas… Sí, estarás de acuerdo conmigo. En un pasado, era necesario a lo mejor así. Claro. Pero ya no. Ahorita estaba bien. Había una razón en aquel tiempo que no podía tener hijos y pues ni modo, le habían prometido a este niño que iba a ser padre de todos. Y ándale, que no puede tener hijos, ya ni por la edad. Entonces la señora dice muy simple, esta Sara dice, pues ¿sabes qué? Pues con la esclava. Y ándale, si le embarazó, muy bien chido el Abraham se avienta, paz, nace Ismael. Uh-huh. Y ándale, que se embaraza Sara. Ay. Ah, pues bien chido, se va Ismael, porque no estaba en los planes. Uh-huh. Ya es el pleito, los ismaelitas. Uh-huh. O sea… Uh-huh. Creo y considero que a lo mejor sus justificaciones deben de tener y sus razones. Pero si yo esto lo traigo desde aquellos miles de años al presente,
Hay que meterlo al bote al tipo que dijo eso. Ah, claro. Bueno, pues, y que sí. pague pensión alimenticia. Claro. Y que lo reconozca. Claro. Pero esto no se da hasta ahorita, este siglo, cuando se le reconoce eso a la sí. mujer. Porque para mí, ese paradigma de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que repetí hace rato en Facebook. Mío. No, no, señores. No. Hoy detrás jamás. De una gran mujer hay muchos hombres. No, tampoco. Eso es acoso. Bueno, dejen, está la mujer ahí. No es piropo, es acoso. No, déjenme aclarar. Avísenme. Porque hoy hay gobernantes mujeres y atrás de ella hay muchos hombres. A eso me refiero. Hoy nos liderean muchas mujeres. ¿Primera mujer gobernadora en el país quién fue? No, yo la verdad no estoy atento a eso. Del PRI. Dejen del color. ¿Primera mujer gobernadora? ¿María Soto? No. Buena pregunta me hiciste. No. Es que como estoy muy chico, la verdad no recuerdo. Es un estado chiquititito de la República Mexicana y ahí fue la primera mujer gobernadora en el país. Hidalgo. ¿Y la segunda? No. El estado de Colima, Griselda Álvarez. No. Ándale, pues. ¿De sí. qué año estaríamos hablando? ¿Recuerdas? Estamos hablando más o menos despuesito de que se dieron las que la mujer tiene voto en México. 50 ¿Sí? y tantos. Y luego pasó en Yucatán, ¿con quién? No, es que yo todavía ni había nacido, mujer. Estás hablando de los 50. Bien, entonces, ahí se los dejo de tarea. Eso es trivia y se ganarán una taza de café Coatepecano con mi amigo Oscar Riverol. Si me dicen, la segunda mujer en gobernar un estado de la República aquí en México. Hay que lo pongan. Ya les dije la primera. Que lo pongan en el Facebook, en esta transmisión. La segunda mujer gobernadora constitucional legalmente elegida en este país, ¿sí? Porque la primera ya la dije. Sí. Y tiene en su honor, es una mujer que hizo demasiado por su estado de Colima. Entonces, si están de acuerdo conmigo que detrás de una gran mujer hay muchos hombres. Pues mira, cortitos y avanzando. Y déjenme les digo algo bien importante. El paradigma que rompemos las mujeres en esta cuestión del sometimiento y control, y yo le doy gracias, tengo 6-7 años declarada feminista, ¿sí? Salí del closet y mi voz creo que la hago valer en muchos lados. Sí, me parece que gracias al feminismo hemos logrado precisamente esto, derechos posicionados de las mujeres, ¿sí? Uno de ellos y fundamental, nuestro reconocimiento ciudadano a través del sufragio. Así ¿sí? es. Eso es bien importante. La lucha sindical de las mujeres también es bien importante reconocerlo aquí en el país. Los varones le agradecemos a Coco Chanel, ya usan pantalones. Las mujeres ya usábamos pantalones en la Revolución Mexicana, las Adelitas llegaron a usar el pantalón de cuero. Incluso muchas mujeres, para poder involucrarse en la bola y defender sí también me estás sus derechos. Porque yo soy admirador de Coco Chanel. Ay, ¿cómo que ella no? Me encanta. Los pantalones. No, y también es una mujer que rompió paradigmas, uh-huh. ¿eh? Coco Chanel venía de una cuestión de pobreza económica tremenda. Sí. Y gracias a su esfuerzo también rompió este paradigma de incursionarse en un ámbito, ¿sí? Tan elitista en ese tiempo y tan segregador de la mujer. Los hombres diseñaban y decían qué tenía que traer puesto la mujer, ¿sí? Nosotros hicimos la primera pasarela incluyente, 80 modelos con discapacidad. Rompieron, ¿te acuerdas, Vero? Rompieron. Hermosa. Lo rompimos todo. Sí, total, hermosa. Y ahora ya hay muchas pasarelas y ya gracias a Dios a ese rompimiento, hoy hay muchas ya pasarelas modelos, incluyentes. Ya. Una diseñadora sí, en Guatemala. Diseñadoras sí, y modelos ya con síndrome de Down. Sí, sí. Entonces, y eso gracias a estas iniciativas de estas dos personas maravillosas que tenemos aquí, que hacen todo lo posible por seguir haciendo evidentes el rompimiento de paradigmas. Yo considero que la historia se han puesto a pensar por qué aparecen gentes en la historia. Porque se exceden. Se han excedido. Uh-huh. Todas aquellas personas que se exceden llegan a la excelencia, porque excelencia es un te estás excediendo lo que tú estás haciendo. Y se atreven. ¿Te imaginas el que inventó sí, el foco? Atreve, más sí. de 5,000 pruebas. Entonces todo esto hace que las personas que tienen esa fe rompen paradigmas. Así es. Es decir, no creamos los modelos, como el ejemplo que al principio dije de los changuitos. Pues yo no sé por qué no puedo yo agarrar los plátanos, porque todos me pegan. Pero por qué me pegan, eso no sé.
así es aquí. Y entonces no se la crean de que yo transando voy a avanzar. No, es cierto. No. Víctor hace unos días nos comentaba algo acerca del trueque, ¿sí? Es correcto. Esto también es romper este paradigma y no es que regresemos al pasado como en la época que nos antecede con los aztecas o los mayas, en esta época prehispánica, sino es esta parte de fomentar otro tipo de modalidades en esta economía solidaria. Así es. Una economía solidaria que tiene que ver no solamente con lo que el capitalismo ha señalado a través de las monedas, a través del papel moneda, a través solamente de las transacciones económicas monetarias, sino una economía solidaria que intervenga desde los talentos, las potencialidades y los recursos inmediatos que tengas para poder transmitir a la otra parte. ¿Te imaginas esto también, que alguien pida de comer y con qué vas a pagar? Te doy clases de inglés. Ándale, ajá. Así, ajá, de sencillo. Sí. Yo sé matemáticas, te enseño matemáticas a quien tú me digas. Les doy una hora durante 3 días, sí, pero a cambio de comida. Sí. Y qué excelente sería trabajar así. Sí, y estamos en ese intercambio, ¿no? Y me parece que también hay una vertiente de en el feminismo, hay otros feminismos, hay una vertiente también de feminismos de ecológicos, de esta economía solidaria en donde también hacemos estos trueques, ¿no? Y que las mujeres sabemos muy bien estas cuestiones de administración. No digo que los hombres no lo sepan, pero las mujeres tenemos una sensibilidad. Más administradas padre, y que podemos ser flexibles en la cuestión de que no necesitamos la moneda en sí para poder lograr ciertas cuestiones de solventar necesidades materiales, ¿sí? Y en esta lógica, por eso es que las mujeres también llevamos una ventaja importantísima a las demás personas y que estamos más en la lógica del feminismo, que es el empoderamiento. Nos empoderamos a partir de los recursos que tenemos en todas sus manifestaciones, desde la lectura, desde el cómo yo me solidarizo con la claro, otra compañera, veo una aliada, ¿sí? Es que sabes que para mí, yo como varón, el santo grial es el cuerpo de una mujer, porque el cuerpo de una mujer da vida. Santo grial. ¿Y las que decidimos no ser mamá? Pues no sé, ya la decisión de cada quien. ¿Cómo doy vida ahí? Bueno, la darás de otra manera, en forma espiritual, o la darás a través de una sonrisa, vas, ajá, a iluminar la vida. Sí, sí, sí. El paradigma, ajá, ese, no, ay, no eres madre, no eres feliz. Ay, no, o no eres mujer. Ya no si eres no eres mujer. Madre, no eres mujer. No, no, eres igual de feliz, sí, o hasta más, ¿verdad? Porque no tienes. Fíjense, cosas, Facebookero, ¿no? Sí, es cierto esto que dice Vero. Yo decidí no ser mamá a los 14 años. Y yo soy una defensora férrea de la no maternidad voluntaria, ni biológica ni adoptante, aún y teniendo un perrito, ¿eh? Pero sin embargo, hay otras formas de manifestar este sentido maternal que tenemos las mujeres, y esto es, también los hombres tienen su sentido paternal, pero también es una forma de debatir estos roles establecidos de la mujer. Hay que romper esos paradigmas. Es que no vas a ser totalmente plena si no, uh-huh, eres madre. Ay, ¿quién dijo eso? Claro, o sea, sí. Las mujeres, sí, que no somos madres, yo tampoco soy madre. Sí, eres plena. O sea, en, uh-huh, otros aspectos. Llenas, sí. Por supuesto, si tu lado materno en algún lado tiene que, si tengo perrijo, pues sí. Sí. Y tengo muchas otras cosas. Sí. Donde yo veo eso, pero no por eso no eres plena. Y hay un condicionamiento. No dejas de ser, sí, mujer. Sí. Y incluso eso. Hay un condicionamiento a tu propio erotismo y a tu placer sexual ya desde ahí. Porque el ser mujer, sinónimo de maternidad, sinónimo de sexo reproductor y no por placer. Entonces, yo he tenido en mi práctica profesional como psicóloga personas, mujeres que dicen, es que yo ni siquiera sé qué es un orgasmo, porque a lo más que me eso, o sea, yo nomás estoy, bueno, para tener hijos. Ese paradigma se ha roto. Exacto. Antes las mujeres, no importa si te gusta o si tienes un orgasmo, ¿no? Tú eres para tu marido y si tu marido, ay, no importa, sí, que no. Se, claro, hace roto. No, espérame, yo ya tampoco. O sea, y que el placer no te lo puede dar, el placer no lo puedes obtener más que de esa persona que es tu esposo. Porque si tú te autoexploras, si tú te auto
conoces eróticamente lo que llamamos masturbación, entonces tú estás cometiendo un pecado, ¿sí? O estás cometiendo... No me digas eso porque entonces ya soy bien pecador, ¿yo? ¡Ay, qué caray! No, pues yo ya estoy en el infierno, si os consiste. El onanismo también se da, ¿eh? Sí, sí, entonces ya desde ayer romper esos paradigmas y decir, yo también me puedo dar autoplacer y, claro. Y una vida erótica tampoco es sinónimo solamente del coito. Exacto. La vida ahorita, o sea, desde que una se arregla y ay, te pones acá o te desarreglas o como tú quieres andar, ves una flor, la hueles, todo eso es un erotismo de vida, ¿no? Y me parece que desde ahí nosotros tenemos que tener puntualizado ese empoderamiento de los cuerpos y también de los hombres, porque los hombres también son muy, muy castrados emocionalmente. Lo primero que le dicen a él, no chille, no sea vieja. Es ¿sí? hombre. Entonces, ya casi nos vamos. Entonces, los hombres también tienen ese derecho de autoexploración erótica placentera sin una finalidad reproductora. Porque creen que si no tienen hijos no sirven tampoco como hombres. ¿Sí? Entonces, esta es una vertiente nada más, porque hay muchas otras en donde este patriarcado, esta cuestión androcéntrica y falocéntrica dice, si no se te para, no funcionas. No he dicho nada, no he dicho nada porque no puedo así tan abierto hablar de mi vida sexual, ¿verdad? No, yo tampoco hablo de mi vida sexual. Puede impresionar a alguien y... ¿Quieres sí, que hable pues... de mi vida sexual? No, estamos bien así, vamos a ir a comer. A ver, Verónica. Entonces, no, estamos así bien, ¿no? Sí, estamos bien, o sea, no. Yo considero que dentro de esos modelos sociales... Uh-huh. Son en ese momento. Y hay que reconocer que la sociedad es evolutiva. Sí. Entonces, no nos apeguemos a viejos paradigmas. Exacto. Así es. No debemos, o sea, ¿cómo voy entonces a saber cuál paradigma es, cuál es no? Simplemente pregunten. Uh-huh. Y si no te edifica, no lo hagas. Leer, Víctor. Precisamente, hay que investigar. Leer. Pregunta, uh-huh. Investiga, lee. Pero no lean lo que publican en Facebook, váyanse un libro, nada como el olor de un libro. Algo más profundo, ¿verdad? Claro. Sí, léanle, sí, porque sí está medio complejo, ya de por sí el mundo es difícil, y si todavía decimos, es que, pues no sé, no todo lo que brilla es oro. Pues ¿qué hay de fondo? ¿Y eso qué? Uh-huh. ¿Y para qué me lo dijo? Uh-huh. Vamos preguntando, vamos entendiendo de qué se trata, porque uh-huh. Si no… Pues nos quedamos ya seis, ¿verdad? Vean, es que yo veo La Rosa de Guadalupe y presentan programas muy buenos. Pues sí, ¿verdad? Estuvimos viendo a Laura de América. No. Estuvimos viendo a Rocío Sánchez Azuara. O sea, y todo esto se dieron como verdades, modelos sociales. No. Vean, analicen, pregunten. ¿Por qué si no? Hacemos las cosas. ¿Por qué? Pues porque pues así es aquí. Así de es. Simple. Okay. No lo hagamos. Totalmente. Así es, leer, explorar, no hay verdades absolutas. No, nadie es dueño de la verdad. Y tener una mente abierta, dispuesta uh-huh. a aprender, a conocer, brinda a la cambiar, duda. Hasta uno mismo dice, de repente yo pensaba esto, ya no es así. Saludos. Uh-huh. Saludos, Querétaro, por acá ando, pero saludos ciudad. A todos los de Guadalajara, amigochos, ojalá pueda haber algunos otros por aquí, mil gracias por la invitación. Al contrario, Vero, es tu casa, como si. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto a través de Facebook, en el programa Los Colores de la Discapacidad, la página de Levántate Hoy, este programa se va a transmitir a través de la línea de YouTube. Así es, también en su podcast. ¿Sí? En su podcast. Y definitivamente yo agradezco profundamente en este corazón titinesco al señorón Víctor Casales por permitirnos este espacio y compartir que desde el inicio de este proyecto que él me sugirió, que es una idea de él, dice, pues vamos viendo a ver cómo nos vamos a deschongar tú y yo, estamos aquí. Oye, ¿qué te parece si dejamos de tarea para que la gente, ahora para el próximo viernes, por favor, te invito a que hablemos de sexo? Así, ¡oh, bien rico! God. Hay que hablar de oh, sexo, Dios, ¿no? ¡Sí! Comamos bien ricos sí, todos. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué coxa? Bien picante. ¡Ah, Gio, amiga preciosa! Voy a proponerle a Víctor que te invitemos aquí. Ya está.
para que nos presentes la hermosa cerámica que haces. Te mando un fuerte saludo, un fuerte beso a todas mis colaboradoras en Fuerza Cuepalistli. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Gracias, Víctor. No, al contrario. Entonces, ¿te parece bien el tema? ¿Qué, coxa? Bueno. Vamos a hablar un poco de sexo, paradigmas en el sexo. ¿Paradigmas? Sí, porque me dejaste bien inquieto. ¿Cómo que si no se le para ya? ¿Qué es eso? Yo te quito lo quieto. Señora, con todo respeto. Ya te dije. Yo mejor no digo nada. Ella también la conoce y sabe que si me madrea, entonces no es cierto. Próximo viernes 5 de mayo, a las 2 de la tarde, hablaremos de sexo. Mientras ustedes comen, nosotros hablamos de sexo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias que nos acompañaron el día aquí de hoy en Fuerza con Palistli. Hoy nomás. Aquí casuales de vida titinesca. Yo dije, ¿qué? ¿A dónde va la mano? ¡Ey, la mano! Pero, saludos, gracias. Nos vamos. Ah, cerramos con Ultraman. Una serie, déjenme rapidísimo la nota de Ultraman. Una serie que rompe paradigmas en materia de proyección en el televisor. Japonesa, originada en 1966, sale la primera emisión de Ultraman, de mis favoritas. Vamos a escuchar el intro de Ultraman. En México se proyecta hasta el año de los años 70 por Canal 5. Entonces, vamos a ver, a escuchar a Ultraman. Si tienen oportunidad, bájenlo de YouTube. Está libre, free. Y vean, robótica, paradigmática en cuestión de efectos especiales. Profética. Vamos a escuchar el intro de Ultraman, me encanta. Y Shin-chan, otro de mis favoritos, bye bye. Ay, saludo chiquito papá, que estás hasta 9,000 kilómetros, hasta allá te mando saludo, y si no que llegue hasta la Patagonia, por favor. Ay, y a ti, ya sabes. Espero te recuperes de la gripe. Te veo en la casa. Bye. Come down here, oh Ultraman.